Estamos en la rehabilitación y remodelación de la infraestructura del Estadio Nacional con el ingeniero Pedro Bermúdez, jefe de producción de COSAPI. Ingeniero, explíquenos un poco en qué consiste el proyecto. Bueno, ante todo, buenos días. El proyecto consiste, como tú verás, se ha bajado el nivel de la cancha, unos aproximadamente 2 metros, para ganar unas más graderías hacia la parte central. Ese es por el tema de la cancha. Se está haciendo un mejoramiento de toda la zona de las tribunas, se está haciendo un reforzamiento interno de toda la estructura. Adicionalmente se está haciendo una edificación nueva que consiste en 3 niveles de palcos. Como verás, tengo 3 niveles de palcos distribuidos en todo el perímetro del estadio. La obra también comprende una estructura metálica, la cual llevará una cobertura de lona plastificada. Y interiormente se está haciendo reforzamiento estructural, que consiste en colocación de placas en sentido radial, paralela a los ejes de todo el estadio, con vigas y columnas que vienen a reforzar las estructuras existentes. Ingeniero, en la parte externa se ha hecho, tengo entendido, obra en concreto, ¿no? Para que pueda soportar los palcos. Explíquenos un poco en qué consiste ese trabajo. En la parte exterior, el trabajo que se ha hecho consiste en un sistema de pórticos, de columnas y vigas, una estructura con diafragmas distribuidos horizontalmente en los diferentes niveles, para, de acuerdo a los cálculos estructurales que nos ha dado el proyectista. Eso va desde el primero al quinto nivel. Y del quinto al octavo nivel es donde se ha implementado ya la edificación en sí de los palcos nuevos, ¿no? ¿Aproximadamente cuántos palcos está construyendo COSAPI? COSAPI tiene un promedio de 225 palcos, como parte de lo que es tribuna norte y occidente. ¿Cuál es la medida de estos palcos? Varían, ¿no? Hay palcos de entre 18 a 30 metros cuadrados, dependiendo la zona, ¿no? En la zona acá de occidente son los palcos más grandes, donde podemos encontrar palcos de 30 metros cuadrados. En la zona norte tenemos palcos pequeños que están entre 18 metros a 20 metros, a 25 metros cuadrados. Con respecto a ganar espacio, que me indicó, ¿cuántas butacas se van a poder instalar en este espacio de ganar? El tema de las butacas es un tema, ahorita está en un cálculo aproximado de 45.000 butacas. No se está ganando, a pesar de que hemos ganado graderías, mayor espacio en butacas, debido a que anteriormente está todo esto distribuido en forma de gradas, de concreto. En cambio ahora no, se va a implementar sillas para unipersonales, que esto tiene una medida estándar, que va a hacer que se disminuya el espacio entre persona y persona, ¿no? Y esto genera de que no se gane en mayor proporción la capacidad. Ingeniero, en la parte exterior del estadio, digamos la fachada, se está colocando un revestimiento, tengo entendido que es el alucín, no sé si es que me puedes detallar un poco más. Es un revestimiento que se está importando de Chile, se está fabricando en Chile. Esto va colocado sobre unas estructuras metálicas, unos arcos que van a ir hasta alrededor de todo el perímetro del estadio. Esto a su vez va a llevar unas iluminaciones especiales que lo está manejando otra empresa contratista. Y todo va a formar un conjunto, ¿no? de iluminación y la nueva arquitectura del estadio. Ingeniero, se han hecho nuevos ambientes. ¿Se han remodelado baños incluso, tengo entendido? Se están remodelando baños, se están creando baños públicos en la parte interior, en los diferentes niveles, del primero al 4. Se están abriendo ambientes nuevos como cafeterías, gimnasios, que van a ser concesionadas posteriormente. ¿Los ingresos que tenía en el estadio se han mantenido, se han creado nuevos? Los ingresos en la parte de la periferia se van a modificar, todo el cerco del estadio se va a modificar. Se va a cambiar todo el plataformado existente que había, se va a cambiar por un piso de cemento pulido, coloreado.